Hola, buenos días. Egunon, Sermodús, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Foro Iria, organizado por Diario de Noticias y que celebramos este viernes desde el Hotel Alma de Pamplona. Es un placer encontraros esta mañana de viernes aquí, con vosotros, con vosotras, y por supuesto también saludar a los espectadores que en estos momentos nos siguen en directo, vía streaming, desde la página web de nuestro medio de comunicación de Diario de Noticias, www.noticiasdenavarra.com. Un saludo también, por supuesto, a todas y a todos ellos. Queremos tener como primer agradecimiento, un detalle especial, a los patrocinadores que hacen posible este encuentro. Por un lado, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, y también, por supuesto, a la empresa navarra Covegan, comercial veterinaria ganadera. Hoy vamos a reflexionar sobre un sector vital, estratégico y de enorme importancia para nuestra comunidad foral, para Navarra, un sector sin duda con riquezas, con inquietudes y con una situación actual, bueno, pues inquietante y comprometida, como es el sector ganadero. Hablaremos de los azotes de la actualidad, de cómo se encuentra la situación actual, de cómo le está afectando también esa subida de la luz, ese paro en el transporte que se activaba esta semana y de todas las diferentes aristas que comportan el sector. Para comenzar esta jornada, cedo la palabra en primer lugar a Joseba Santamaría, director de Diario de Noticias. La verdad es que yo soy periodista, ahora soy director de noticias y eso es circunstancial, pero tampoco sé de todo, siempre suelo decir lo mismo. Para saber un poco cómo estaba el sector, he preguntado a mis compañeras y compañeros, a Sagrario Zabaleta, que está por aquí, que es la que más sabe en nuestro periódico, de lo que es el sector primario, el sector ganadero, agrícola, agroalimentario, y me ha dicho que respecto a la ganadería, que lo diga bien claro, que el sector está jodido y preocupado. Entonces, creo que ese es el punto de partida que creo que hace más importante todavía este foro que cuando empezamos a pensar hace unos dos meses, porque entonces ya había síntomas que apuntaban a, bueno, pues en el horizonte, nubarrones, una nueva crisis, había encarecimiento de productos poco a poco, faltaba materias primas, todos la inflación, el gasto energético iba creciendo, pero bueno, en dos meses la cosa evidentemente empeoró mucho, porque además de todo lo que ya venía y que se iba acumulando y que además hace de mella importante en lo que es la capacidad industrial, comercial y de negocio del sector ganadero de Navarra, ahora tenemos una guerra aquí en las puertas de Europa. En la última semana ha empezado una huelga de transporte. Hoy sacamos un reportaje en el de noticias un poco sobre el abastecimiento en los mercados de Iruña. Bueno, la verdad es que la situación quizá todavía no es excesivamente preocupante, pero lo que apunta es que la cosa va empeorando, ¿no? Yo creo que todo eso forma parte y le da mucho sentido a este foro Iria. Creo que hay señales importantes de incertidumbre e inestabilidad que se avecinan, lo que ya están aquí. Es evidente que estamos en un momento de cambio social a todos los niveles, ¿no? Creo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas somos conscientes de que el sistema, tal y como lo tenemos organizado ahora mismo, es insostenible, ya no a medio o largo plazo, sino yo creo que a corto las cosas están cambiando muy rápido y todos los momentos de cambio social o cambio de modelo económico generan inestabilidad. Y la inestabilidad siempre es un espacio no solo de crisis, que es lo que afecta a la mayoría de, en este caso, de las empresas ganaderas de Navarra o de los productores y de los consumidores, que somos la mayoría de los ciudadanos, ¿no? También es un espacio de oportunidades y ahí, en el sistema que tenemos, la oportunidad siempre es un negocio y casi siempre tiene que ver con la especulación. Entonces, creo que hay muchas cosas alrededor de lo que ocurre ahora mismo en el sector ganadero de Navarra que hoy creo que van a salir. Yo siempre digo lo mismo, el foro iría
no es un espacio social de estos de sacarnos fotos en corritos y estaba fulanito y menganita, ¿no? Esto está desde el principio, cuando empezamos con los foros Iria, estaban enfocados hacia el ámbito profesional o el sector profesional que protagonizaba el foro, ¿no? Y este también. Aquí lo que se trata es de que lo que hoy se exponga en este encuentro tenga primero valor y relevancia para todos ustedes y también para la opinión pública navarra, ¿no? Yo creo que nosotros somos somos intermediarios. Creo que tenemos una oportunidad de trasladar a la sociedad navarra cuál es la realidad del sector, cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Y además creo que el Día de Noticias en este momento es un buen vehículo para transmitir toda esa información y contribuir a generar también un estado de opinión, ¿no? Sin alarmismos, pero con preocupación. Yo creo que es una oportunidad muy buena. El Día de Noticias sigue manteniendo una buena venta de la prensa escrita en papel, pese a la crisis que atraviesa el sector. Yo creo que la prensa local está aguantando mucho mejor que los grandes medios y además ahora somos líderes en la edición digital en Navarra, con lo cual creo que somos un buen vehículo para trasladar las inquietudes del sector ganadero al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Bueno, no todo es tampoco negativo. Ayer se aprobó la ley de cambio climático en Navarra por unanimidad, que es una cosa bastante extraña en este territorio. Forma parte de nuestra idiosincrasia, creo, la falta de unanimidad, con lo cual creo que dice que es bastante relevante ese paso. Supongo que será un granito de arena en una inmensa montaña, que es todo lo que tiene que ver con la transición al modelo energético, climático, al cambio climático, los problemas medioambientales que tenemos y que hemos generado los seres humanos. Pero bueno, todos los granos hacen montaña y yo creo que esa ley también tiene algo que decir. Supongo que la consejera Echear Gómez nos explicará algo de eso. También tiene algo que decir y también tiene algo que ver con el sector de la ganadería en Navarra. Bueno, yo, la verdad es que lo que diga el director de Noticias en este foro es lo menos relevante. Lo relevante es lo que nos expongan los ponentes y lo que expongáis todos los que estáis aquí presentes, las preguntas o los temas que queráis sacar. Yo la verdad es que hemos hecho ya unos cuantos foros, casi nunca nos ha tocado una especie de situación tan concreta en el que el sector protagonista del foro esté tan en primera línea, porque ahora mismo es un análisis, a ninguno de nosotros se nos escapa que todo lo que tenga que ver con la producción ganadera, la leche, la carne, todo lo que implica su trabajo, ¿no? Los piensos, el cereal, todos los costes, la energía. Bueno, ahí hay una situación que merece la pena analizar en profundidad y creo que esta es una buena oportunidad. Yo creo que vamos a sacar una muy buena información y vamos a tener un criterio mucho más claro a partir de cuando acabe este foro que lo que tenemos seguramente antes, ¿no? Creo que esa es una contribución que depende de los ponentes y de todos ustedes y yo confío en que va a ser un gran trabajo y un gran foro. Yo solo reiterar los agradecimientos tanto al Gobierno de Navarra y a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y a la consejera Echear Gómez, a Covegan, por patrocinar e impulsar este foro, a todos los ponentes que yo creo que representan una buena parte de lo que es este sector y en todas sus dimensiones. Yo confío que el resultado sea más que satisfactorio. Yo no tengo mucho más nada que decir porque soy eso, solo un periodista, tampoco soy experto en todas las cosas. Agradecérselo de nuevo y mires que era a todos por estar aquí. Por favor. Muchas gracias, Joseba Eskerrik Asko, por la presentación y por contextualizar este foro Iria que va a acontecer esta mañana. También tenemos hoy el honor de que nos acompañe en esta sala la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, a quien cedo la palabra. Gracias, Eskerrik Asko. Buenos días, egunon guztioi. Yo soy Santa María, representantes de las organizaciones agrarias. Buenos días a todos, a los asistentes al foro Iria. La verdad es que cuando el diario de Noticias nos propuso participar en este foro Iria, teníamos muy claro que el tema central que debía ocupar el debate de hoy tenía que ser la ganadería. Es verdad que ayer aprobábamos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que lo hacíamos además por unanimidad, que creo que le da la dimensión, la relevancia que tiene esa ley. Yo creo que vamos a tener oportunidad y tiempo
para hablar y seguir trabajando sobre ellas, pero hoy la verdad es que quiero hablar de ganadería. Una actividad, y me puedo quitar la mascarilla, ¿verdad? Una actividad tradicionalmente ligada a Navarra, de importancia estratégica, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva de vertebración del territorio, de su papel clave en la conservación del medio ambiente, del fortalecimiento del desarrollo rural o de su importancia en la preservación de conocimientos, costumbres y tradiciones de gran valor etnográfico. Abeltzaintzaren garrantzia barkatu estrategikoa da lurraldearen kohesioari naiz ingurumeneari dagokionez. El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha sido y es muy consciente de las dificultades que ha atravesado el sector en los últimos años, en los que ha sufrido una tendencia alcista de precios en todos los inputs agrarios. La falta de relevo generacional es una de las grandes dificultades que tiene que afrontar el sector para su viabilidad futura o la baja rentabilidad de algunos sectores. El apoyo a la actividad ganadera ha sido uno de los compromisos que adquirimos desde el comienzo de esta legislatura. Nuestro apoyo ha quedado manifiesto con el refuerzo de diferentes líneas de ayudas ganaderas de nuestro PDR o las puestas en marcha en situaciones de crisis como las medidas COVID del año 2020. La actual situación nos lleva, además, a un escenario todavía más preocupante, si cabe, en el que el incremento de los costes, fundamentalmente de piensos, energía y fertilizantes, conducen a la insostenibilidad financiera de muchas explotaciones. Y tampoco debemos olvidar nuestras derivadas, como la que nos afectan estos días en los que se refiere a la huelga del transporte. El impacto que la invasión en Ucrania está teniendo en los mercados energéticos y de materias primas ha descubierto, además, una situación de déficit estructural a nivel europeo que no garantiza la seguridad alimentaria. Nuestra capacidad de respuesta en la producción y autoabastecimiento, pues, marcará la diferencia en la dependencia de los mercados exteriores. Debemos ser capaces de garantizar la viabilidad del sector y que los aumentos de costes no supongan el cierre de las explotaciones. Por ello, es momento de ser flexibles, es momento de dar otro enfoque a la PAC. Este pasado miércoles, además, así lo exponía en la conferencia sectorial en el Ministerio, tenemos una crisis estructural porque dependemos de materias primas y de energía externa, por lo que las estrategias deben cambiar y también deben adaptarse, deben readecuarse a esta nueva situación. Tenemos que desarrollar las estrategias que nos permitan avanzar hacia la soberanía alimentaria y energética y que, además, permitan dar una respuesta adecuada a los problemas como el incremento de los precios de la energía y de las materias primas que afectan de forma directa al sector agroalimentario. Necesitamos, pues, producir más alimentos y más energía para no depender tanto de terceros países. El Ministerio ya ha planteado la posibilidad de cultivar las superficies de interés ecológico que hasta ahora se dejaban en barbecho y que suponen el 7% de la superficie declarada. También se nos anuncian medidas por el Estado tendentes a rebajar los costes energéticos. Pero bueno, como he dicho al principio, la ganadería forma parte de un sector que representa la capacidad de reducir la dependencia del exterior que garantice nuestra seguridad alimentaria. Por tanto, el sector y el Gobierno tenemos la responsabilidad social de garantizar el suministro de alimentos a la ciudadanía. Debemos ser eficaces, debemos ser eficientes en la producción de alimentos y, además, en aprovechar nuestros recursos al máximo. Es momento, pues, de impulsar nuestros activos y, en este caso, la ganadería es un sector muy necesario en Navarra. Acabamos de presentar, como sabéis, el Plan Estratégico de la Ganadería Extensiva, con el objetivo de mejorar un modelo productivo sostenible que contribuye a la biodiversidad, al desarrollo del entorno natural y a la fijación de la población en el medio rural, al mismo tiempo que, además, seguimos produciendo un producto de alta calidad. Pero esta crisis es verdad que está golpeando de manera muy dura a toda la ganadería y, en especial, al modelo intensivo. Y es urgente establecer medidas rápidas, tanto a nivel europeo como estatal, que amortigüen sus efectos negativos. Desde la Comisión Europea ya se está trabajando en la flexibilización de la normativa PAC o en la activación también de mecanismos de regulación de mercado. El Ministerio, por su parte, ha anunciado medidas que van a suponer
una rebaja en el precio de la energía y los combustibles, así como la flexibilización de normativas, incluidas en la propia PAC, como ya he citado, los cultivos en suelo de interés ecológico. Son unas medidas que seguramente aliviarán la situación en el sector, medidas que podemos clasificar o podríamos calificar de choque, pero ante una crisis que se prevé larga, es necesario también actuar y buscar la eficacia y la durabilidad de las medidas que se pongan en marcha. En esta crisis hay una diferencia clara, además, con otras anteriores, y es la cadena alimentaria, la ley de la cadena alimentaria. En este sentido, desde Navarra, creemos que es muy necesario impulsar un gran pacto de Estado entre la Administración y los distintos agentes de la cadena que garantice que estos incrementos de costes terminen llegando directamente al productor. Krisi honetan alde nabarmena dago aurreko beste batzuekin alderatuta, izan ere elikadura katea bete-betean jo baitu. Horregatik uste dugu beharrezkoa dela estatu itun handi bat bultzatzea administrazioaren eta kateko eragileen artean. Elikagaien prezioen igoera hori ikoizleek zuzenean jasoko dutela bermatzeko. Nos encontramos ante un momento difícil, duro e incierto, porque es verdad que todavía no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación y por ello, de verdad que tenemos que estar a la altura, tenemos que ser capaces de mantener nuestro tejido productivo, que es el que garantiza, entre otras cosas, el abastecimiento de los alimentos. Tenemos muchísimo en juego. Espero que la sesión de hoy, director, nos sirva además para muchísimo más. Muchísimas gracias. Mila esker. Eskerrik asko, consejera, por sus palabras y por acompañarnos esta mañana. Bueno, pues tras las presentaciones vamos a comenzar con la mesa de debate, con el grueso de esta jornada, de este foro IRIA. Por ello quiero que me acompañen en el escenario los siguientes invitados: Agustín Poblador, Mikel Nazábal, Félix Bariain, Juan Magarro y Fermín Gorraiz. Y nos sentamos y ahora hacemos las presentaciones adecuadas, aunque ya nos conozcamos todos y estemos en familia. Agustín Poblador, vamos a levantar la mano por si acaso alguien no nos conoce. A mi izquierda, Agustín Poblador, jefe de sección de producción animal, Servicio de Ganadería del Gobierno de Navarra. Bienvenido, gracias Eskerrik Asko por acompañarnos esta mañana. También tenemos a Mikel Nazábal, a mi derecha, coordinador de Ganadería de Intia. Eskerrik Asko por acompañarnos, muchas gracias. Félix Bariain, a mi izquierda, presidente de UAGN. Félix, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Eskerrik Asko. Juan Magarro, a mi izquierda, representando a UCAN, también un rostro conocidísimo en el mundo de la ganadería de Navarra. Y Fermín Gorraiz, presidente de HNE, a mi derecha, Eskerrik Asko por acompañarnos esta mañana. Bueno, en la introducción, tanto el director de Diario de Noticias, Joseba Santamaría, como la consejera Itziar Gómez nos han hecho una pequeña radiografía del sector, de la complicada situación en la que estamos actualmente ante las dificultades que ya existían al comienzo de este año 2022. Hace tres semanas exactas se declaraba una guerra en Ucrania, Rusia invadía Ucrania. También tenemos la inflación disparada, la elevación de los precios y, por si todo esto fuera poco, nos acaba de caer encima una huelga en el transporte. A modo de presentación, no en dos palabras, pero sí en un par de frases, en un par de párrafos, me gustaría hacer una primera ronda para que desgranarais, para que hicierais esa primera radiografía del sector desde vuestro punto de vista. Comenzamos por Agustín. El sector, yo creo que en general, que era lo que veníamos a hablar, es un sector en Navarra fuerte, que tiene, iremos viendo, muchos potenciales, está muy asociado, tiene muchas cosas fuertes, pero en este momento está en una situación pues que por la coyuntura de terceras situaciones, lo que se ha hablado, una dificultad grande por la elevación de costes, pero es que ya con lo de la huelga de esta semana, pues se está complicando mucho más ya el presente, el mañana, el que se puedan quedar los animales ya totalmente desabastecidos, el que los productos se puedan sacar, está habiendo problemas con la leche, con los pollos, etcétera. O sea, un problema muy serio, muy serio. Uh-huh. Que vamos a ver cómo evolucionan los próximos días. Fermín, ¿qué palabras, qué frases definen el día de hoy? Félix. Félix, perdón. Bueno, yo creo que
que lo principal es la incertidumbre, ¿no? Pero al final parece que el problema ha llegado estas últimas semanas y este último año. Y bueno, el sector es fuerte, yo discrepo, ¿no? El sector tiene un potencial muy grande, pero al sector se lleva décadas debilitándolo, se lleva décadas denigrándolo, y ha llegado un momento que vamos a tener una fábrica muy bonita, unas naves muy bonitas, un medio ambiente muy bonito, con un tejado muy bonito, probablemente pongamos placas solares en el tejado y demás, pero no va a haber obreros. Y lo dejo, entraremos en debate. Los obreros son los ganaderos. El relevo generacional. El relevo generacional y los que están. La estadística es aterradora. O sea, yo no sé qué piensa o qué opinión pueden tener. Pues, y muchas cosas de las que ha hablado la consejera coincido plenamente con ella, ¿no? Pero, insisto, llevamos décadas denigrando una profesión como es la de ganadero. Y de verdad yo no sé qué pensamos y qué concepto tiene la sociedad de nosotros, porque en cualquier foro al que se asista, hoy precisamente no es el caso, cualquier informativo que se hable, somos los culpables de cargarnos el medio ambiente, de las emisiones de CO2, etcétera, etcétera, y vuelvo a repetir, tendremos una nave perfecta, una fábrica perfecta, muy bonita, con las oficinas perfectas, oficinas son los diferentes departamentos y demás, con unas placas solares en el tejado, pero no va a haber obreros. Bueno, tendremos tiempo para hablar de todo ello, claro, claro, en este foro de debate. Aterradora es la expresión que ha utilizado Félix, Juanma. No sé si te veo aterrado, estás muy serio. Muy preocupado. Bueno, buenos días según a todos. Lo primero quiero agradecer a Diario Noticias, a la Consejería y a Covegan por organizar este evento. Por supuesto que sí, yo lo que creo es que ante todo ahora tenemos un gran reto que lo hemos tenido siempre, pero ahora lo tenemos que sacar adelante, y es que tenemos que conseguir que el sector primario, los agricultores y los ganaderos, seamos patrimonio de la sociedad. Hasta que eso no lo consigamos, vamos a estar continuamente discutiendo muchas cosas entre nosotros, y me gustaría que entremos ya en los debates, como una vez que hayamos hecho esta presentación, pero para mí el gran reto es que seamos patrimonio de la sociedad. Me gustaría saber si hay alguien aquí en la sala de la gran distribución. ¿Hay alguien? ¿Manuel? Tenemos una mano levantada. Vale, bien. ¿Dónde está? O sea, porque es que si no volvemos a dejarnos la parte más importante, que es la que nos tiene que dar la viabilidad a todos nuestros productos. Pues está bien, habéis venido con ganas de hablar y vamos a hablar durante toda esta mañana. Fermín, ahora sí, cuéntanos cómo ves tú esa fotocopia del sector a día de hoy, bueno, en este viernes de marzo. La fotocopia es preocupante, muy preocupante. Llevamos un año de subida de precios de materias primas, de combustible y tal. Y bueno, hasta hoy, hemos soportado las subidas y seguimos funcionando. Pero nos han anunciado ya, parece que la luz quieren llegar a poner un tope, caro, pero va a haber un tope. Pero es que lo que más está subiendo ahora va a ser, están subiendo los cereales, es el pienso. Llevábamos que de año y medio había subido más o menos 110 euros tonelada, más o menos, depende de los piensos, pero ahora en 10 días nos van a meter 100 euros más. Y no es la última subida, porque si el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sigue, nos pueden venir para el mes de mayo otros 50, otros 100 euros. Entonces, ¿quién va a ser la persona que haga frente a todo eso? Porque, bueno, tenemos la ley de la cadena alimentaria, pero luego hay otro tema. ¿El consumidor va a poder pagar el precio que a nosotros nos cuesta producir? Lo veremos. Yo, y acabo esto, he sido siempre optimista y yo siempre animo a la gente a que siga. Pero yo creo que la labor que tenemos ahora todos los, en este caso ganaderos, es salvar nuestras casas, nuestro negocio. Miquel, bueno, hemos hecho la primera ronda, la perspectiva es cruda, es dura. Desde Intia, como, bueno, ¿qué visión tenéis? La presentación que han hecho, bueno, ya está bien definida cómo está el sector en este momento. Y lo que ha comentado Juanma, pues nosotros como Instituto Técnico, pues lo que tenemos es un gran reto para poder de alguna manera compensar todo lo que está pasando. Un reto muy importante, difícil,
pero bueno, que es nuestra labor, ¿no? Dentro de lo que son, voy a hablar de ganaderías para que no molestemos, no de explotaciones, sino las ganaderías que son extensivas, pues bueno, de alguna manera lo pueden compensar, que ya hablaremos en el foro, ¿no? Pero el tema intensivo, pues lo tenemos un poco más crudo, ¿no? El compensar los precios, ahora mismo, pues bueno, la inflación ha subido, se compensan los precios, pero ¿hasta dónde puede soportar el consumidor esa alza de precios, ¿no? De la misma manera que no va a poder asumir el ganadero esos costes tan elevados, pues habrá que saber si el consumidor también será capaz de asumir, ¿no? Entonces, nosotros, desde el punto de vista de empresa, pues sí, tenemos un gran reto muy importante y difícil a la vez, ¿no? Pues a ver cómo lo podemos compensar todo esto, que como ha comentado Fermín, no es de ahora por la guerra, sino que ya nos viene desde hace bastante tiempo, ¿no? Los costes de producción en el año 2021 se han encarecido más, ¿no? Ahora igual es la puntilla, pero bueno, es la situación real en la que tenemos. Sí, es un increchendo, como comentaba Fermín, estos últimos 100 euros, ¿no?, que se ha incrementado el precio de… Ahora, en estos días nos viene una subida media de 100 euros. Precisamente esta semana un ganadero de Navarra comentaba en un correo con profesionales periodísticos que le había subido el precio de la luz de su ganadería en torno a 15.000 euros estos últimos tiempos. ¿Cómo está la situación actual cuando vosotros por la mañana amanecéis y vais a vuestras diferentes ganaderías, Juanma? ¿Qué te encuentras? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿La sensación nada más aterrizar en tu puesto de trabajo? Bueno, a ver, que no me emocione porque siento pena. Realmente siento pena. Yo veo a las vacas y digo, hostia, no vamos a poder seguir con vosotras, los otros con nosotros, no vamos a poder seguir. Me da pena, mucha pena. Es lo que siento y yo creo que los que me conocéis siempre soy positivo, pero estoy triste por esta situación y por eso hay que dar una vuelta muy grande, una reflexión muy grande, porque el análisis ya lo tenemos hecho. Ya está. Yo, a mí, ya tengo unos años y no quiero ir a foros en los que analizamos y vemos lo que pasa. Que digamos ya el porqué de los porqués. Si no, no hacemos nada. Yo ayer discutía con una gran distribución, es que hay gente que tiene 1.000 euros. Le pregunté qué años tenía, porque eso un chaval con 8 años ya sabe lo que es, que tiene uno 1.000 euros y otro 1.200. Tú, a tu edad y nosotros, todos los que estamos aquí, nos tenemos que preguntar por qué tiene 1.000 euros y no 1.500. Y es que si compramos productos que destruyen empleo y el empleo que generan es de poca calidad, ¿quién, si nos quitaríamos las mascarillas, creo que nos reiríamos todos? Solo falta que ahora tengamos mucho dinero y menos puestos de trabajo. Si hemos comprado los productos que destruyen empleo. ¿Eh? Y en la parte de lo que ha dicho Miquel, y es verdad, consejera, joder, el primer reto con la sociedad es que sepa que no tenemos explotaciones. Es que nos toca ir a charlas a las universidades por ahí. Yo digo, se van a cerrar 5 explotaciones. Ya era hora, que se cierren ya. Tenemos ganaderías, tenemos fincas agrícolas, pero empecemos a ganarnos a la gente que realmente nos puede ayudar. Es que estos foros, hablamos para nosotros, vamos a hablar para la gente para la cual estamos trabajando. Y además… ¿Y cuáles son esas personas que nos pueden ayudar, Juanma? Ya que tienes voz para decir lo que quieras esta mañana. Toda la gente que tiene que comer, con lo cual toda la sociedad. O sea, tenemos lo que he dicho antes… Tiene que saber que somos patrimonio de la sociedad, porque es que está muy claro, sin aire nos morimos y sin comida nos matamos unos a otros, como ya habéis visto hoy también en los periódicos, lo que está empezando a pasar por ahí, en Rusia y por ahí, ¿no? Nos mataremos unos a otros. Y lo que nos pasa siempre como sociedad, que siempre valoramos las cosas cuando las hemos perdido. Yo creo… Joder, que tenemos que avanzar, es que esto hace 40 años era así. Hoy seguimos haciendo lo mismo. ¿Eh? ¿Por qué no ponemos ya a la gente que alimenta? Lo has dicho muy bien, consejera. O sea, estamos alimentando. La gente tiene que ver a los que tiene que ver y conocer. Y por eso hay la defensa del producto local tiene que ser porque, joder, lo que me meto por el cuerpo, yo quiero saber quién lo hace. Eso crea una presión también para los productores y ganaderos, pero presión de la buena, decirme, cachis la mar. Y este está comiendo mis yogures, ¿no? Es así, dices, mejor, lo hago muy, muy bien. Entonces, eso no lo podemos perder, porque cualquier
Cualquier país que se crea progresista, cualquier comunidad que sea progresista, cuidará el sector primario. Al sector primario tiene que exigirle bien. Hay que poner alfombra roja, pero solo pueden pisar la alfombra roja aquellos que lo hagan de una manera sostenible, con calidad, con compromisos verdaderos. No por ser agricultor y ganadero ya nos vale, no. Entonces, como en todo, hay buenos y malos en todos los lados. Pero que el sector agrario y ganadero tiene que ser patrimonio de la sociedad y así hay que hacerlo entender. Y, por supuesto, la palabra es explotaciones, ya vale ya. Que no me digan a mí que tengo una explotación, ¿eh? Que lo engancharé, como se dice. Los que hemos estado en la Acturalet sabemos esa música y ese cariño, ¿sí?, que se tiene al animal. Le pedía la palabra a Félix. Sí, bueno, yo creo que completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juanma, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión fundamental. ¿Quién nos tiene que ayudar? Evidentemente nos tiene que ayudar una buena educación, y una buena educación desde los colegios. Es curioso, pero cuando se abre un libro de texto, pues de niños y no tan niños, hay frases que son lapidarias. El agricultor contamina o el ganadero contamina los campos con pesticidas y fertilizantes. ¿Por qué no se habla en positivo y se dice el agricultor y el ganadero alimenta a la sociedad? Ya nos encargaremos después y ya vendrán con normativa que hay que cumplir y que cumpliremos, obviamente, y que se está cumpliendo, y que Europa es el mejor sistema agroalimentario del mundo, el que más seguridad tiene. Curiosamente, llama la atención que ahora, durante estos días, a partir de, yo creo que era el lunes o el viernes pasado, el ministro Luis Planas y Europa liberalizó la entrada de productos importados que ya pueden ser transgénicos y que el LMR, que es el límite máximo de residuos, ya no importa. O sea, ya da igual, la cuestión es que hay que traer alimentos. Y yo me pregunto, a ver si vamos a matar más, porque durante estas décadas, nos han venido diciendo que lo que decía antes del libro de texto, pero no solamente en los libros de texto, en foros como este, decir, joder, es que los pesticidas hasta el límite máximo de residuos, resulta que ahora estamos dejando entrar, a ver si vamos a matar más que Putin con los productos que entran, porque si atendemos a foros que hemos estado como estos, hablando de transgénicos, hablando de límite máximo de residuos, etcétera, etcétera, pues a lo mejor es que sí. Y otra cuestión, hablando de la distribución, ha levantado por allí la mano una persona de la distribución, pues ahí sí que hay que pedir respeto. Y os voy a poner un ejemplo. No diré el nombre, pero esto es como el chiste. La gran distribución está, la entrada sur de Pamplona, es de las que más años lleva en Navarra. Si entráis, hay unos carteles grandes de alianzas locales, de alianzas con los ganaderos y demás. Bueno, pues si entráis por la puerta principal, las primeras cámaras pone alianza local, producto local, Navarra. Si miráis dentro, las chuletas son de Alemania. Las chuletas son de Alemania. Hoy probablemente están. Pero si no, el que quiera se lo enseño con el móvil. Graba por mí. Eso es una falta de respeto. Eso es un insulto a todos los ganaderos. Yo no sé si en esa campaña, consejera, está el Gobierno de Navarra o no. No lo sé. Y además, si está, pues entiendo que velará por los intereses de los ganaderos. Pero insisto, por esas cuestiones empieza a poner en valor la labor de los ganaderos. Primero, educación en los colegios y segundo, cuando hay una campaña, por favor, no engañen a los ganaderos, porque además el primero que se engaña es al consumidor y eso se tiene que saber. Había pedido la palabra a Miquel, un segundito Miquel, sí que me gustaría que fuésemos aclarando también de cara a la, bueno, los que estamos aquí somos expertos en la materia, pero nos están viendo mucha gente a través de streaming, noticiasdenavarra.com. Hemos abierto ya un melón sobre la ganadería intensiva, que muchas veces se la asocia con la macrogranja y esto no es así, o sea, vamos a explicarlo bien. Bueno, yo quería seguir hablando y acabando lo que decía Félix, ¿no? Parece ser que el origen de todos los males es de la ganadería, ¿no? Pues el cambio climático, lo poco respetuosos que somos con el medio ambiente, que producimos mal, bueno. Entonces, pues bueno, en diferentes foros, en diferentes planes, compañeros con los que hablamos, lo que le damos muchísima importancia es lo que es la educación, ¿no? Educar. Cuando mis hijos están en clase, bueno, ya están en instituto, pero antes de ir, pues bueno, iba el padre de no sé quién a explicarles, a dar una charla de una hora, pues sí, está muy bien. Pero yo lo que haría es una propuesta, no sé a qué parte del gobierno, si es educación o quién es, que ya iríamos un poquitín más para adelante, ¿no? Que hubiese una asignatura que sería para que hablasen de las virtudes de la ganadería en general.
de lo que es la sostenibilidad, los respetuosos con el medio ambiente, lo que repercute en la alimentación, lo que somos los abastecedores de la comida, bueno, todos sus beneficios. Y dar, pues no sé si daría para una asignatura, pero para dar, pues no sé cómo van ahora, pues la mitad del año o un trimestre, lo que sea. Yo iría por ahí. Educar y desde educación, desde la sección de educación, pues que se impartirían clases de las virtudes de ganadería, ¿no? Sí. Precisamente en un evento también impulsado por Diario de Noticias hace un par de semanas, una compañera de India destacaba esa desconexión que existe entre la ganadería, entre el sector primario y ciudades como Pamplona, nuevos alumnos. Y no hablamos ya de ciudades como Madrid o Barcelona. No sé si compartéis que existe un desconocimiento total en el sector. Sí, un poco añadiendo a todo esto, o sea, en los colegios está habiendo charlas, están yendo ahora a críos de 10, 12 años los donantes de sangre, para que concienciar, para que sean donantes. Una asignatura, imprescindible, tiene que ser, sector primario, cómo producimos y lo que estamos haciendo. Entonces, claro, ahora también tenemos que antes la gente... gente de ciudad que iba por los pueblos en muchos sitios, pues veía que había más actividad, que había últimamente se ha ido más, dado los precios, se ha ido más a producir. Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es más dentro de la ganadería que se pueda a extensificar, aprovechar más los recursos que tenemos, los recursos naturales, los pastos. Yo creo que es el momento. Hoy la ganadería intensiva con la subida de costes es muy complicada. La extensiva, como lo estamos haciendo ahora, también. Tenemos que cambiar formas de producir. Eso, cambiando formas de producir, igual andamos muy mal o no podemos seguir. Pero produciendo como estamos produciendo ahora, con la subida de costes que hay y que vienen, yo creo que cerramos prácticamente todos. Algún extensivo muy extensivo aguantará, los demás no podemos. Y eso viene que cuando había, hace muchos años, la ganadería era mucho más extensiva, la gente cuando iba por los pueblos veía más ganado en los prados, en los campos. Ahora se ve menos. Entonces, ese también es un problema, pero que en ese sentido igual lo hemos generado también desde el sector. Un segundo, Juanma. Me gustaría dar también la palabra a Agustín Poblador para que hiciese una pequeña explicación de los diferentes tipos de ganadería que existen de cara a quienes nos están viendo desde casa y poder un poco poner sobre la mesa y detallar ese tipo de cuestiones un poco más técnicas. Sí, pues ahora que se está empezando a abrir un poco eso, el debate de ganadería extensiva, intensiva, a lo mejor también que ha habido últimamente mucho polémica si el término de macrogranja. A ver, todas las ganaderías son necesarias y unas tienen unas ventajas y otras tienen otras ventajas. La ganadería intensiva es la que nos está produciendo la mayor parte de la alimentación. Todas, lo primero que tiene que quedar clarísimo es que todas tienen unas garantías sanitarias de los productos, que al final lo que estamos produciendo son alimentación para todos los ciudadanos. Todas tienen una seguridad alimentaria, todas se producen con unas circunstancias de bienestar animal, que es de las normativas más exigentes de todo el mundo, con unas normativas en general de todo, que es de lo más exigente. En reducción de medicamentos se ha reducido en los últimos 7 o 8 años casi un 50% la utilización de antibióticos, porque hay un plan de reducción de antibióticos. O sea, se va buscando la sostenibilidad en todos y una seguridad de todos los alimentos que se producen. Dentro de eso hay una ganadería extensiva que en esta situación de crisis es un poquito menos dependiente de los cereales y tal, pero que aprovecha los recursos y que tiene unos beneficios medioambientales clarísimos, pero que da para los recursos que hay. Y con eso pues llega a una parte de la alimentación y otra parte de la ganadería que forzosamente tiene que ser intensivo, que depende más de los cereales. Y el problema de España es que dependemos de compra de cereales de fuera y en situaciones como ahora pues nos afecta mucho. Pero esa ganadería llamada normalmente intensiva, al final es una ganadería familiar. Es que una persona se han automatizado procesos, se han automatizado costes de producción, igual que en una fábrica de zapatos o igual que en cualquier otra actividad. Entonces, una UTA, una persona, una unidad de trabajo, hoy en día maneja mucho más volumen, buscando disminuir costes, buscando disminuir economía de escala y poder producir unos alimentos seguros y con todo el respeto al bienestar animal y a la sostenibilidad a unos precios asequibles para el consumidor. Y así en el mercado nos podemos encontrar
pues productos, digamos, convencionales a un plazo mucho más asequible y productos alternativos, el ejemplo de los huevos, pues tienes desde el ecológico hasta el más convencional. Y hay gente que puede pagar el producto muy diferenciado y otra gente que le da la economía para lo que le da. Pero todo, tanto una ganadería como otra, son alternativas, son complementarias y las dos fijan personal en los pueblos, las dos están dando trabajo y las dos son respetuosas con el medio ambiente y cumplen una de las normativas más estrictas de todo el mundo. De hecho, se está trabajando desde el sector muy seriamente por cumplir el Pacto Verde Europeo. Abro la mesa de debate a todos, no solo a Agustín. Juanma, dime. Sí, yo quería hablar una cosita. Por lo que decía, solamente igual algún extensivo muy extensivo podrá seguir, ¿no? Y yo igual incluso añadiría, y además que igual no sea esa su actividad principal, también que es un tema a tener en cuenta, hay muchas veces, igual tiene otro tipo de actividad. El tema de la contaminación, tenemos que recordar lo que ha pasado cuando la pandemia. La agricultura y la ganadería ha seguido ahí, la contaminación ha bajado una pasada, con lo cual no seremos nosotros, por supuesto que todos contaminamos algo, todos, pero creo que hay que mirar a muchas más cosas. Yo creo que hay una industrialización creciente, un cambio de hábitos que utilizamos muchísima más agua para todo, el tema de los coches, que levántese aquí ha venido alguno con cuatro en el coche, porque creo que le hacemos la ola a todos, que han venido cuatro en un coche. Yo suelo decir que alguno ve por ahí tres en un coche, que le coja la matrícula, que hay que premiarlo. Y ya si ven cuatro, a ese vamos, le invitamos a lo que quieras, cada uno con nuestro coche. Todas estas cosas, pero luego culpamos a las vacas, o a los cerdos, a los pollos. ¿Por qué? Porque es mejor señalar estos que mirarnos entre todos nosotros. Juanma, tú tienes muy claro, ¿a qué se debe esas noticias negativas que han surgido estos últimos meses respecto al sector? No bastaba con conectar YouTube para una publicidad muy negativa en torno a una granja en Navarra que nos ha llegado a todos durante estos últimos meses. Bueno, yo lo primero digo que, por terminar, yo creo que siempre es más fácil echar balones fuera que mirar dentro de la propia casa. A ver, el tema de las macrogranjas, no macrogranjas, creo que además el término en sí ya ni siquiera está contemplado, ¿no? Pero bueno, yo estoy con Agustín, creo que hay unas normativas que se cumplen, que se hacen bien las cosas y además, yo siempre digo, o sea, nosotros queremos que nuestras ganaderías sigan adelante por lo que aportamos a la sociedad, no porque esas no existan. Yo no quiero vivir porque los demás no viven. No, cada uno tenemos nuestro sitio, nuestra labor, cumplimos una serie de cosas. Entonces yo creo que es un debate que realmente nos hace perder a la ganadería familiar. El debate importante tiene que ser por qué no se sigue en la ganadería familiar, y ahí habría ese debate. También quisiera hacer otra pregunta en la sala. ¿Quién hay aquí de Asociación de Consumidores o así? El reto, tenemos este reto, es que hablamos muchas veces solo para nosotros, no, tenemos que hablar para la sociedad, si no, no haremos nada. Y joder, quiero de verdad ver un mundo mejor y voy cumpliendo años, entonces ese es el principal reto. Juanma, una pregunta, desde las asociaciones, comentabas ahora que no hay casi ganaderías familiares. Hablábamos de ese arraigo, ¿no?, que genera el sector en el territorio, también de la riqueza de kilómetro cero que se queda aquí. Has lanzado la pregunta, pero no sé si has reflexionado sobre qué posibles respuestas puedes poner encima de la mesa. Mira, encima yo que vengo del sector lácteo, pues hay que empezar por llamar a las cosas por su nombre. ¿Blanco en botella de leche? La primera mentira. No, es como si dices volante y ruedas coche, ¿o no? O sea, vamos a empezar un poco a diferenciar todo ello. El valor que tiene la ganadería familiar normalmente está en las zonas naturales y tradicionales, ese tipo de ganadería. Si cambiamos las zonas naturales y tradicionales para hacer las cosas, los alimentos y el medio ambiente se va a resentir. Cuando dijo el juez Garzón que había que comer menos carne, nosotros dijimos, no es que hay que comer menos carne, es que no hay que comer nada, pero de esas zonas, de ciertas zonas. De otras te puedes poner hasta arriba. Y le mira a Gonzalo, en tu zona se puede hacer carne de manera sostenible, saludable y así. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos empeñamos en que el maíz, en vez de hacerse en la Barranca, en la Raun, en el Baztán, se haga en los Monegros. Estamos un poquito tarados. Y luego decimos, ¿lo que cuesta hacer un litro de leche? ¿Lo que cuesta hacer un litro de carne? ¿Cuánta agua consume el litro de leche? Claro. Y yo quiero poner 6 hectáreas más,
en la barranca de maíz y Medio Ambiente no me deja. ¿Para qué? Para que le compremos el maíz a los monegros. Millones y millones de litros de agua, energía a tope, abonos químicos a tope. Por eso creo que es una reflexión mucho más amplia, ni siquiera ya casi de Navarra. Entonces, estamos dirigiendo las producciones a sitio donde no se debería de hacer. En Valencia, que lo conozco, hay vacas de leche. Y en Madoz, que lo conozco, y lo conoceréis vosotros también, se han quitado las vacas de leche. En Valencia están, venga a gastar energía desde enero, todo con ventiladores y así. Aquí no necesitamos. Entonces, ¿se puede hablar de lo que cuesta producir un litro de leche? Mira, según dónde, ¿eh?, y según cómo. Aparte de toda la parte socioeconómica que hacemos en los pueblos, ¿eh?, porque si estas actividades desaparecen de los pueblos desaparecen. O sea, si hablamos ya de la alimentación, de la parte económica. Y una cosa súper importante de la educación, que lo habéis comentado todos, me parece fundamental. Hace poco estuvo aquí el ministro Planas, ¿recordáis? El titular en aquella charla era: aquí no se tira nada. Os podéis imaginar, pedí los derechos de autor, son de mi madre. ¿No? Es que eso, o sea, ahora de repente 2022 y nos descubrimos que aquí no se tira nada. Pero lo curioso del caso fue que aquí no se tira nada, y para que no se tire nada, vamos a pensar en la tecnología. ¿Estamos tontos también o qué? Eso se hace en base a la educación. Entonces, yo creo que falta el coger de verdad las cosas y por dar una respuesta. Lo que ha dicho Miquel y lo que ha dicho también Fermín y todos estamos diciendo, empecemos por las clases. El próximo foro Iria, que me gustaría que fuese un nombre, foro Iria eta Herria, pueblo y ciudad, creo que sería bueno añadirle, que haya asociaciones de consumidores, que vengan de Carlos III, de Serafín Olave, porque son a los que realmente les tenemos que contar estas cosas. Lo que nosotros aportamos, yo creo que esto va a salir adelante, a pesar de los precios y a pesar de todo, porque la sociedad necesita que nosotros estemos ahí. Lo necesita. Si dependemos de la alimentación de otro, lo ha dicho la consejera, agarrémonos que pasaremos hambre algún día. Tendremos en cuenta esa nueva denominación del foro en Diario de Noticias para más adelante. Fermín, que querías hablando con del tema ganadería familiares y de macrogranjas, o como queramos llamarle, tenemos que ser conscientes que una gran ganadería o macroexplotación, o como queramos decirle, va en contra de las empresas o ganaderías familiares, porque tiene que el coste de producción es mucho más barato. Y aquí estamos viendo y hemos visto en Navarra lo que ha pasado. Aquí no se nos escapa a nadie. En el tema de vacuno de leche, ponemos nombres, está Caparroso, que tendrá más de una cuarta o una quinta parte de las vacas de leche que hay en Navarra. La zona tradicionalmente lechera, están desapareciendo cuadras a toda leche. Quedan ya en torno a 140, 150 cuadras en Navarra. Y también yo creo que hay que ir a otra cosa, lo que ha pasado en Navarra. ¿Por qué, por qué Caparroso está ahí? Aparte que vamos a ver el desarrollo brutal que ha tenido, el crecimiento brutal. Preguntas a mucha gente que tiene vacas de leche y dice, no se concibe. Eso en una empresa familiar es imposible llegar a eso. Pero viendo cómo ha sido posible que se instale una cuadra de ese tipo, de esas magnitudes, es porque también aquí ha habido, hablando del regadío del maíz en los monegros, pues aquí se está produciendo maíz en tierras que hace 20 años eran áridas, no podían producir, que ha sido, pues eso, todo eso lo ha propiciado también, en este caso, el regadío, el canal de Navarra, que ha propiciado que en zonas que no sean productoras de leche ni de alimentación para los animales, ahora se puede instalar esto, este tipo de cuadras, y sean también, en este caso, pues serán los mayores agricultores de Navarra. O sea, que en el tema de vacuno de leche, pueden tener una cuarta parte de las vacas de Navarra, y en agricultura también son los mayores. Entonces, claro, son cosas, obras que se han hecho en su momento, que era el futuro, pero resulta que para el sector ganadero, en este caso de leche, no han sido el futuro, sino que han sido, que ha propiciado que haya otras
muchas cuadras que hayan tenido que cerrar. Uh-huh. 150 cuadras, nos dices que están ahora mismo familiares, menos de 150. Sí, sí. La tendencia es decreciente. Hombre, es que la tendencia es, hasta ahora era decreciente, pero es que con lo que tenemos ahora encima, yo creo que no vamos a hablar de decreciente, vamos a hablar de sálvese quien pueda. Sí, sí. Yo creo que es la palabra más exacta para la situación que estamos, sálvese quien pueda. Un segundito, Juanma, que habla primero Agustín y te doy la palabra. No, por seguir un poco el debate este de las macrogranjas y cómo se puede poner, ha podido pasar estas cosas y tal. A ver, es como todos los sectores, al final hay unas tendencias de mercado y las explotaciones y hace falta una iniciativa privada detrás de las cosas, para, aunque se apoye desde la administración, para que se pongan negocios. Entonces los negocios se van abriendo, los bares se abren, pues donde hay oportunidad de negocio, y la tendencia en general de todas las cosas es a que vayan creciendo en volumen. Y luego hay una normativa también de ley que no es fácil prohibir los tamaños máximos. A ver quién le prohíbe el tamaño máximo a la Volkswagen o a la no sé qué, y que la fábrica solo fabrique máximo 10 coches al día, ¿en base a qué? Entonces, a ver, Navarra es la primera comunidad de toda España que sacamos en el 19 normativa para regular los tamaños máximos, pues está regulando por temas medioambientales, pero sobre todo por temas sanitarios. O sea, políticamente nos puede interesar que, y se pueden hacer políticas para intentar orientar, y se subvenciona más a la ganadería extensiva que a la intensiva, o sea, siempre hay una orientación hacia eso, pero luego se pone el ganadero en lo que quiere y en la actividad que quiere, con ayudas o con menos ayudas o sin ayudas. Entonces, es muy difícil regular. Y sí que aquí se reguló el tema de tamaños máximos en el 19, sobre todo por temas sanitarios, que costó mucho sacar toda la norma adelante y todo esto. Pero bueno, en este caso, esta explotación es anterior. Y tenemos 18 explotaciones anteriores que las tenemos en el límite o superado los tamaños máximos que se aprobaron. O sea, no solo estamos hablando de una explotación, de más explotaciones. Pero eso, que es difícil regular y se está regulando por temas sanitarios porque tiene una repercusión sanitaria. Ahora mismo que estamos con la influenza aviar, que van pues casi 30 explotaciones sacrificadas, no es lo mismo que te entre el problema en una explotación pequeña y haya que sacrificar una explotación pequeña, que si entra en una grande, al final hay que sacrificar toda la explotación y te entra en una de un millón de gallinas. Imagínate el problema que es, que al final, sí, es del empresario, pero repercute a la administración que tiene que pagar y con los impuestos de todos los ciudadanos. Y por eso se está limitando los tamaños de explotaciones, principalmente por temas sanitarios, que es por lo que se puede regular. Uh-huh. Luego tiene otras repercusiones estructurales y tal, tiene, pero de todas formas la competencia de los ganaderos no solo la tienen con la empresa que tienen al lado. Al final están compitiendo en un mercado que es nacional y Navarra, lo que decía antes, tiene un nivel de profesionalización y de ganadería, un sector muy importante, mucho más importante que la población de Navarra. Entonces, somos netamente exportadores. Uh-huh. Producimos en casi todos los sectores el doble de lo que consumimos. O sea, está muy bien los circuitos cortos, es salida para algunas cosas, las marcas locales, tenemos las denominaciones de origen. Tenemos que defender todas esas cosas porque nos ayuda a vender aquí. Pero no perdamos de vista que somos un sector muy profesional, grande, importante, y que la mayoría de la producción de aquí va hacia afuera. Félix y Juanma. Bueno, hablando de las macrogranjas, claro, hay especies y especies, ¿no? Hay más cerdos que navarros. Sí, yo no me imagino los cerdos por la calle. No, es que no me los imagino. Por lo tanto, hay que saber discernir qué es una macrogranja y qué no es. Y luego hay otra cuestión. Si esto sigue así, en 5 años, toda la carne que vais a comer es de macrogranjas, porque no va a haber ganaderos. Eso es así, ¿eh? En cinco años, cifras. Y lo estoy echando muy largo. Sí que es verdad que, bueno, yo creo que hay que ser un poco positivo, ¿no?, en este sentido, y yo creo que hay que ser proactivo. Aquí apunto directamente a la administración y os voy a poner un ejemplo. Cuando, volviendo al tema de la contaminación, y ahora a las deficiencias o a la escasez de gas, por ejemplo, te ha salido un exministro, el señor Borrell, diciendo que había que bajar todas las calderas de calefacción porque no había gas. Joder, se podía haber acordado esta medida cuando se contaminaba y cuando decía que las vacas contaminaban y cuando había la cumbre de cambio climático en Madrid. Había salido diciendo, señores, vamos a bajar 2 grados las temperaturas de todos los edificios públicos, que a lo mejor resulta que contribuimos más al cambio climático que las vacas. No, ahora cuando llega el agua al cuello, ahora no hay que bajar. Hay mucha hipocresía y yo creo que, bueno, herramientas para reconducir esta situación, claro que las hay. Hablaba la consejera de que hay que hacer un pacto
nacional, o creo que algo ha dicho así, por, en el tema de los precios, ¿no? Para hacer cumplir la ley de la cadena. Bueno, no, estaría muy bien, sería genial, pero se puede hacer desde aquí de Navarra. Intia me consta que tiene los precios, los costes de producción, vamos a aplicarlos. Se habla aquí, decía mi compañero Fermín, ¿la sociedad puede pagar la alimentación, va a comprar la alimentación? Claro que la va a comprar, joder, no la va a comprar. Si compra iPhone de 1000 pavos, ¿no va a comprar la alimentación algo más cara? Si cualquier bien de consumo que vayamos a comprar hoy, es más barato que el bien de consumo que vayamos a comprar dentro de 15 días, y no pasa nada. Y lo que ha dicho Juanma, es que si compramos a los de aquí, seremos capaces de pagar sueldos a todos. Si compramos a los de fuera, evidentemente esto se acaba, esto tiene fecha de caducidad. O sea, que ahí sí que el compromiso es de todos. Y vuelvo a incidir en el tema de la administración, porque nos llega un PDR, que es la segunda parte de la PAC, donde desde aquí se lo digo, Ignacio no está, el señor Santa Fe, pero donde se va a dar más importancia a los pájaros y a las flores que a los verdaderos activos, sí, consejera, sí, lo sabe, se le va a dar más importancia que a los verdaderos activos del medio, que son los agricultores y a los ganaderos. Error, no de ahora, evidentemente, error histórico, no de este gobierno, del anterior, del anterior, del anterior y del más anterior. Y no hay más que ver los documentos que salen de Bruselas para decir, señores, hay un documento que dice de la granja a la mesa. Bueno, pues ese documento, si hacemos caso a ese documento, no sé de dónde irán los productos a la mesa. De la granja está claro que no. ¿Será de macrogranjas o de estos chuletones que ahora se hacen con impresoras 3D? Pero de la granja os garantizo que no. En ese documento se dice, no, es que hay que reducir los fertilizantes y los fitosanitarios para el 2030, un 25 y un 50%. O sea, los fitosanitarios son las medicinas que comemos nosotros, que tomamos nosotros. Hacer un ejemplo interno vuestro y decir a alguien que, ojalá no haya aquí nadie, pero probablemente alguno tenga que tomar una pastilla al día o dos, y que le diga a alguien que no tiene ni idea del sector, de la sanidad, que le diga, mire, usted en el 2030, ¿qué es eso de tomar 3 paracetamoles o 2 pastillas para tensión? Va a tomar una. Joder, ¿pero por qué? Eso es lo que nos está pasando a nosotros como sector. Y eso lo tiene que saber la sociedad. Y con esas herramientas jugamos, ¿eh? Con esas herramientas jugamos. Si a eso unimos, que resulta que luego desde ciertos ámbitos, y vuelvo a incidir en la administración porque es así, se da más importancia a los pájaros y a las flores que a los verdaderos activos, tenemos lo que tenemos. Pues que ahora mismo, ¿quién se quiere instalar? Nadie. Pero insisto, quiero ver la botella medio llena. Consejera, me parece muy acertado lo que ha dicho eso. Sé que es una firme defensora de la ley de la cadena y sé que además va a incidir en su cumplimiento y, por supuesto, tiene todo nuestro apoyo. Dentro de unos minutos tendremos oportunidad de abrir el debate también a los presentes, por si alguno quiere hacer alguna cuestión, alguna aclaración. Félix, también por incidir en lo que decías de la granja a la mesa. Recuerdo perfectamente una campaña que se hizo en Navarra durante el confinamiento, impulsada desde la Administración, Consume de Aquí, que tuvimos hace unas semanas un foro también impulsado por Diario de Noticias, en la que nos decía las denominaciones de origen que la campaña tuvo un buen efecto y que se aumentó un 30-40% el consumo de productos con denominación de origen. Sí, bueno, pues probablemente sí, pero hace falta incidir. O sea, ¿por qué entonces se compraba aquí? Pues a lo mejor por las circunstancias. El valor y el potencial que tenemos los productos aquí en Navarra de cualquier sector es bestial. O sea, pero hace falta eso, hace falta promoción, hace falta que nos lo creamos primero nosotros mismos, los productores, y ahí es un tirón de orejas a nosotros mismos, que nos creamos los productores eso, que hay que salir a vender, que lo del kilómetro cero está muy bien, pero el kilómetro cero es de aquí a aquella esquina. Hay que salir a vender más. Evidentemente hay producciones, pues como ha dicho Agustín, que no nos las podemos comer los navarros porque producimos el doble y habrá que vender en nacional y habrá que vender en internacional y habrá que hacer planes de promoción y planes de internacionalización con las empresas y, lógicamente, sitio y para todos. Pero vuelvo a incidir, eso empieza por la educación, eso empieza por los colegios, ¿eh? Si no, no sirve para nada. Vamos a dar con Juanma y luego vamos a India. Por el tema de... yo vuelvo, confío en la gente, pero la gente tiene mucho, o sea, no se le puede pedir responsabilidad a quien no se le ha contado nada, tienen el poder pero no la responsabilidad.
y hay que dirigirnos a ellos. Yo, ese es el reto que me gustaría que hoy sacásemos, sobre todo de aquí. El tema de las macrogranjas o no, si el debate es bien sencillo. ¡Que se haga ya! ¡Que se haga dos veces ese tipo de granjas! ¿Qué pasa si cierran 150 ganaderías? ¿Pasa algo si son 640.000 los navarros que ganan? No pasa nada. O sea, yo no puedo, yo estoy, pongo con mi ganadería en Echeverri, yo no puedo ir a Irurzun y decir que no se cierre Echeverri, que no se cierre Echeverri, pero si se cierra los 2.700 de Irurzun ganáis. Y así parece que estamos yendo. Parece que el problema de la macrogranja es que se puedan cerrar 150 ganaderías. Hablemos de si los 640.000 navarros ganan o pierden. Y esa, solamente ahí, tendremos nosotros sentido, ¿eh? Porque nuestro trabajo solamente tiene sentido si el que tenemos enfrente está ganando con lo que hacemos. Es una obviedad. Centrémonos en eso, en que lo que hacemos tiene sentido. Y por eso este debate, si macrogranja no. Yo estoy también, lo han hecho bajo una normativa que ahí está. También os digo, y ahora que estamos solos en el sector, que también vamos a decir esas partes negativas, si nos hacen cumplir en toda la zona norte los temas medioambientales que ellos están cumpliendo, cuidado, cuidado. Y en Basaburu y por ahí, cuidado. Es así, ¿eh? Por eso quiero decir, ese no es el debate. El debate es quién gana y quién pierde. Y si son más los que ganan, adelante. Pero si no son, que estoy convencido que no lo son, para atrás. Y ahí estará la gran distribución también. Porque al fin y al cabo, en la pandemia, parece que los que han alimentado a la gente ahora, parece que es la gran distribución. No, somos los agricultores y los ganaderos. Ellos darán entrada o salida de alimento, pero somos nosotros. Y sin embargo, nos hemos dejado comer esa tostada. Esa parte, por eso os digo también un poquito a los sindicatos así. El tema de las marcas blancas. Que hemos llegado, ahora le ponemos sellos de nuestra comunidad a marcas blancas. O le ponemos el mapa de Navarra a una marca blanca. Una marca blanca, deslocaliza, por supuesto, genera menos empleo. Y el dinero, realmente en muchos casos se va a otros lados. Y como ha dicho también Félix, y una frase de siempre de mi padre, el dinero es igual que el fiemo, que el estiércol. En un montón no hace nada. Hay que esparcirlo. Pero no lo esparzamos, no lo repartamos en los campos de otros. Repartámoslo en nuestros campos y ahí generará valor. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, para mí, es dirigirnos a la sociedad. Entre nosotros, yo sé de empresas del sector que dicen, yo en revistas del sector yo no me promociono, si en el sector yo no tengo nada que vender, tengo que vender a los de las peluquerías, a los de las ferreterías, a los de la Volkswagen y a toda esta gente. Pero a veces este sector nuestro que nos llamamos explotaciones, o sea, ya fíjate cómo empezamos, es así. Entonces, por eso es un poco, dirijámonos a la gente de fuera. Pues en el próximo iría Etarría, porque el pueblo sin la ciudad y la ciudad sin el pueblo creo que somos muy necesarios. Pues ¿qué me gustaría? Pues está muy bien ver aquí a agentes veterinarios y tal, pero ¿y por qué no vemos a gente del cine? Que son a ellos los que tienen que entendernos. A gente, a mecánicos, a electricistas, a bomberos, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé si los habéis llamado o no, pero son ellos los que tienen que conocer este sector. Y verán que realmente estamos alimentando de una manera súper sostenible. ¿Qué es lo que nos interesa saber? ¿Lo de pagar? Por supuesto que sí. El precio siempre y solo es la consecuencia. Yo sí sé que con un producto mi dinero se queda aquí y lo voy a recuperar, porque yo suelo decir a veces, cuando hay gente que compra según lo que compra, ¿por qué no? A la salida del establecimiento, igual a esos que han comprado esos productos de marca blanca, que le diga, tenga señora, un vale, usted acaba de comprar un sueldo de 600 euros para su hijo y no sabemos ni dónde va a ser el trabajo. Es así. Es indiscutible, ¿eh? Luego me podéis discutir con la gran distribución que haya vendido, es así. Entonces, hay que saber lo que hacemos cuando gastamos el dinero. Hay que saber. Y eso hay que explicárselo a la sociedad. Yo por eso, o sea, con querer ser constructivo, falta aquí la parte más importante, porque que no se quede en análisis nuestro. Si no convencemos a los ciudadanos de lo interesantes que somos para ellos, no tenemos nada que hacer. Y lo de la macrogranja es lo mismo. Vale ya de si la macrogranja es o no, sino que yo quiero seguir adelante y la ganadería familiar quiere seguir adelante por lo que aporta, no porque el otro no existe.
Ahora se cierra Caparroso y ¿qué pasa? ¿La ganadería aquí va a vivir bien? No me lo creo. Para nada. Así de sencillo. No me lo creo que vayan a cambiar las condiciones. Porque las condiciones nuestras las tienen, sobre todo, los señores de la distribución. Porque si alguno de los que estamos aquí del sector se cree que somos dueños de nuestros productos, está muy equivocado. Hay unos dueños, que es la gran distribución. Y es, a ver, esto entre la administración y la distribución son los que tienen que arreglar esto. Nosotros. Recordamos, Juanma, que este foro no se limita solo a esta sala, sino que nos están siguiendo vía streaming desde noticiasdenavarra.com, vídeo de transmisión que estará visible en la página online y que podrá llegar a muchas más personas, esperemos que el sector. Voy a hablar enseguida con Miquel Nazábal sobre los sellos de calidad, muy importantes también, pero antes había pedido Fermín Gorraiz la palabra. Sí, un poco hablando cuando la pandemia, las DEOs y las IGPs vendimos, se vendió mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué se vendió mucho más? Porque el consumidor comía en casa y el consumidor en casa, muchos compran producto de aquí. ¿Qué pasa? Que cuando se acabó la pandemia, la gente empezaron a funcionar bares, restaurantes, y tenemos que ser conscientes que los restaurantes y bares normalmente no consumen, a nivel de, por ejemplo, de carne, no consumen prácticamente nada de lo que se produce aquí. Es prácticamente todo importado. ¿Por qué? Por precio. Entonces, estuvimos durante la pandemia, decíamos, oye, esto se está vendiendo más, tenemos un futuro por delante. La gente, hace falta que ahora se conciencie. Hemos vuelto a lo que estábamos antes. La gente está comiendo fuera, está comiendo en bares, en restaurantes, y está comiendo producto traído de fuera, importado. Entonces, el consumo de aquí, de DEOs y de IGPs a nivel carne, está a la baja, por eso. Y luego también estuvimos mucho tiempo confinados, y cuando empezó el desconfinamiento, yo paso todos los días por la ronda norte de Pamplona, llegué al polígono, ahí a donde Eroski, que hay un Burger King, y resulta que coches hasta la rotonda. Fui, curiosidad, había 17 coches comprando para cenar en el Burger King. Dije, toda la pandemia, todo lo que hemos hecho, todos los esfuerzos por consumir productos de aquí no valen para nada. Hemos vuelto, el consumidor ha vuelto a lo que estaba haciendo hasta antes de la pandemia. Yo creo que tenemos que valorar más en lo que se produce aquí. Y sobre todo, el tema de hostelería y todo, hay que hacer un esfuerzo, pero se fijan exclusivamente en precio. Y ahí no podemos hacer gran cosa. Esta mañana se ha expuesto una parte del jugo del debate en la educación, en ir a los peques, a los chiquis de nuestra tierra y explicarles cómo funciona el sector, la importancia de consumir productos locales. Fermín ponía mal a la hora que se consumió más durante la pandemia, no por ese comer en casa, no por ese valorar el producto de calidad de nuestra tierra. Los sellos de calidad, la ternera, por ejemplo, el cordero, Miquel, sí que tienen reconocimiento por parte del sector. ¿Puede ir parte de esa educación desde ese, bueno, pues implementando más sellos de calidad, apostando más por este tipo de iniciativas? Bueno, a ver, yo poco más tengo que añadir después de lo que habéis comentado aquí sobre los sellos de calidad y de los hábitos de consumo, ¿no? Es un objetivo que consumamos producto local, que da, bueno, pues desarrolla a las ganaderías, a la economía local, pero lo importante es que, bueno, cuando se crearon las IGPs, pues había un problema, que era un problema de que había escándalos de sanitarios, ¿no? Pues que se consumía carne con hormonas y tal y cual. Entonces ya el sector, y lo mismo, no, el sector, pues de alguna manera se quería defender y ofrecer todo lo que se producía, ¿no? Entonces es que yo no ofrezco nada diferente a lo que hacía antes, pero bajo un sello de calidad, ¿no? Se dio a conocer que ya teníamos un sello de calidad, o una IGP en este caso, en el que, bueno, pues teníamos unas garantías de que se producía de una manera que es en el pliego de condiciones, ¿no? Animales nacidos y criados en Navarra
y luego pues unas edades, unos manejos y tal, y daba una seguridad tanto de calidad como seguridad alimentaria, ¿no? Y lo mismo con el cordero. Entonces, todo esto, pues bueno, al final estamos hablando casi de lo mismo. Esto tiene que llegar a la ciudadanía, tiene que llegar al consumidor, que sepa que estas IGPs, estas denominaciones, me da igual que sea de ternera navarra, que hoy de ternera navarra, sí, de ternera, que cordero, que los quesos, que los vinos y tal, pero que tenga un reconocimiento que es una producción local y que da una mejora económica a los productores de aquí, ¿no? Entonces, tiene que haber un reconocimiento. El sector, como sector, sí que cree, pero al final hay que llegar al consumidor, que es el que al final le paga todo esto, ¿eh? Por eso es a los productores y a la sociedad. Porque, o sea, solamente, vuelvo a repetir la frase de antes, ¿eh? solamente nuestro trabajo tendrá sentido si el consumidor gana él con lo que nosotros hacemos. Es que es de lógica, no es ser un bonachón. Entonces, no pensemos, ¿estamos ganando nosotros? No, está ganando la sociedad. Y así nosotros trabajaremos. Si la sociedad no gana con lo que hacemos, olvidémonos. Tenemos que dejar de hacerlo, ¿eh? Por honestidad. Hemos comenzado esta mesa de debate con una ronda inicial en la que hacíamos una radiografía del sector, una radiografía complicada, en la que, bueno, pues Juanma precisamente ha dicho que casi, no que no se quería emocionar al hablar, ha dicho que tenemos que llegar a la sociedad en esta intervención última, Juanma, y me gustaría terminar precisamente con esta cuestión: ¿cómo podemos trasladar a la sociedad una imagen más positiva, más apetitosa, más atractiva del sector? Empezamos igual con Agustín. Por un lado, que sepa que toda la ganadería extensiva, toda la función que hace medioambiental, de conservación de paisajes, de evitar incendios, etcétera, está todo muy apoyado también en las denominaciones de origen que hay detrás, de queso de Roncal, de queso Idiazábal, de IGP Ternera de Navarra, que se produce con una serie de funciones y que eso tiene una labor medioambiental importantísima, pero luego también la ganadería intensiva, que lo mismo, que cada vez se está produciendo con unos niveles de eficiencia, de mejores índices de conversión, cada vez se utiliza, las explotaciones son con mayor eficiencia energética, con mejoras genéticas, apoyados y trabajando muchas veces con razas autóctonas de aquí, y que se va buscando también la eficiencia y la sostenibilidad también de esas explotaciones, con menos antibióticos, con menos residuos, por ejemplo, toda la normativa de MTDs que se está aplicando, que se empezó, son las mejores técnicas disponibles, son medidas que se aplican en las explotaciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esa normativa empezó ya en su día con las explotaciones más grandes, las de autorización ambiental integrada, pero ahora con los reales decretos de porcino y de aves se ha extendido a todo el sector porcino y de aves y obliga a reducciones de las emisiones de gases entre un 30 y un 40% para las explotaciones existentes y hasta un 80% para las nuevas. Y entonces ahí se trabajan cosas de diseños de las explotaciones, de diseños de las balsas de almacenamiento de los purines o de los estiércoles y de la aplicación en campo con cisternas de tubos colgantes, etcétera, para disminuir. O sea, que también la ganadería intensiva está trabajando muchísimo en mejorar genéticamente, en mejorar la disminución de gases de efecto invernadero, en disminuir consumos de agua, en eficiencias energéticas, para que al final la proteína animal, que hoy por hoy, quitado pues un pequeño porcentaje que es vegano, pero que hoy por hoy sigue siendo muy importante para la alimentación de todos, se pueda producir a unos precios muy económicos, que sea asequible para todo el mundo y respetando pues unos sistemas sostenibles, que cada vez se necesite menos agua, menos energía y menos cereales para producir ese kilo de proteína. Entonces, que tanto una ganadería como otra son complementarias, una aporta mucho medioambientalmente y la otra aporta de tener unos alimentos sanos, saludables, a un precio muy económico. Félix, ¿qué puede aportar el sector para enriquecer esa imagen positiva, atractiva hacia la sociedad navarra en este caso? Bueno, yo creo que el sector lo que puede aportar ya lo está haciendo. O sea, el sector mejor no puede trabajar. El sector tiene la mejor trazabilidad del mundo, tiene las mejores condiciones higiénico-sanitarias del mundo, la mejor normativa del mundo, lo produce. Y ahora yo creo que es una labor educativa, pero insisto, educativa a todos los niveles, desde los niños hasta la administración, ya hay aquí muchos presentes. Y lo que no puede ser es que traigamos fondos de un PDR para pagar pastores eléctricos, para pagar perros, para pagar pastores, porque resulta que nos han introducido un oso. Ese dinero debería ir al ganadero. Lo que estamos haciendo es, en vez de ahuyentar al oso, ahuyentar al ganadero.
Y eso se tiene que decir y se tiene que explicar así. Y yo entiendo que el que no está en ese ámbito dirá, joder, ¿cómo puede hablar contra el oso si es un animal súper bonito que encima es hasta la imagen de los jabones, de alguna marca de jabón? Pues señores, es así. O sea, es que es así. ¿Qué se puede hacer también? Pues hombre, es evidente. Distribución. He puesto antes el ejemplo de una centro de distribución. O sea, no solamente aquí, ¿eh? Hace poco había otro que hay en la parte hacia Barañáin también, que la carne era de Irlanda y el escudo era el de Navarra. Los sellos de calidad, evidentemente los sellos de calidad, si aportan rentabilidad, bienvenidos sean. Si no aportan rentabilidad, nosotros como productores poco más podemos hacer. O sea, es que eso tiene fecha de caducidad, pero no fecha de caducidad el sello, tiene fecha de caducidad el productor. Insisto, hay herramientas para solucionar, ley de la cadena, PDR, importantes, con mucho dinero, van a venir fondos europeos, esta es buena, no quiero terminar sin hacer una mención a esto, van a venir fondos europeos, 140.000 millones, es una cifra que se nos va, o a mí por lo menos se me va a la cabeza, pero cuando me dijeron que en 3 años van a venir el mismo dinero que ha venido de Europa durante toda la historia desde que entramos en la Comunidad Económica Europea, esos fondos tienen que ir a empresas, consejera, y sé que piensa como nosotros, tienen que ir a empresas que cumplan la ley de la cadena. La ley de la cadena, la empresa que incumpla, no tiene que ser perceptora de ni un solo euro. Y el que tiene que velar por esto es la administración. O sea, ¿a alguien se le ocurre que alguien que lo pilla en la autopista con una tasa de alcohol, pero por encima de a la 200 por hora, le vamos a dar un autobús al día siguiente? No, es una locura. Joder, pues esto tampoco, ¿eh? La empresa que incumple no le demos fondos, ¿eh? Que va a seguir incumpliendo. Y eso tiene que ser el punto principal para la adjudicación de fondos. Y esos fondos también tienen que llegar a las empresas. Hay macroproyectos por ahí que ya están frotando las manos, que al principio se decía, no, que va a abrir ventanillas. Bueno, pues ya hay empresas que ya cuentan con esos fondos. Y muchas de esas empresas incumplen, y lo sabemos todos. Consejera, inspecciones. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Pero también que a las empresas, y lo siento mucho, la alimentación se puede pagar. Vuelvo a incidir en el mensaje. Claro que se puede pagar y hay que pagarla. Joder, que es lo que nos metemos al cuerpo. Que mañana, lo que os he dicho antes, el móvil lo vamos a comprar todos, el coche lo vamos a comprar todos, el frigorífico lo vamos a comprar todos. Pero el punto fundamental para mantener el medio ambiente ni son las políticas medioambientales, ni es PDR, ni es nada. Son las personas que estamos aquí viviendo en los pueblos y manteniendo el medio ambiente. Ninguna política pública, ninguna, ni fondos europeos, ni va a suplir el trabajo que hacemos nosotros. Y ese mensaje que quede claro en la cabeza de todos. Y a partir de ahí, si queremos que esto se mantenga, obviamente habrá que consumir producto de aquí. Y la elección es del consumidor, evidentemente. Y eso hay que enseñarlo en las escuelas. Lo que no se puede permitir en las escuelas es frases como que el agricultor o el ganadero contaminan. Joder, contaminan. Y el que sale con el coche todas las mañanas también contamina y tiene que salir. Y el que va a la administración y se tiene que quitar el jersey porque estamos a 26 grados, también contamina. ¿Y por qué solamente está el foco en nosotros? Cuando la ecuación muchas veces es cero, ¿eh? Cuidado. Juanma. Sí, a ver, decir, Fermín, totalmente de acuerdo con lo que ha pasado después de la pandemia, cómo ha cambiado el tema del consumo, es así. También nos ha pasado algo con la administración, pero tengo que felicitar a la administración los pasos que está dando, que hace 6 u 8 años impensable, acerca de valorar realmente el producto local, el producto sostenible y de calidad y al precio digno, ¿eh? Que incluso hace 2 años tampoco teníamos ese precio, pero ahora realmente felicitar porque es el camino para que la ganadería familiar siga y sigamos alimentándonos de una manera bien. Yo, por terminar con lo que has dicho, tengo optimismo porque creo que la ganadería que tiene que hacer, como ha dicho Félix, lo estamos haciendo muy bien, estoy convencido, pero una frase que a veces, y la digo bastantes veces, es qué mal contamos lo bien que lo hacemos. Es así, entonces nos falta esa parte. Ahí yo creo que tiene que ser la comunicación. La comunicación la que nos tiene que ayudar y acercarnos a la sociedad. Nos tenemos que acercar a ellos porque lo estamos haciendo muy bien. A la hora de acercarnos a la sociedad hay que buscar a los mejores comunicadores. Te miro y os miro a los periodistas, a todos. Sois vosotros los que nos acerquéis a la sociedad, ¿eh? Y transmitir los mensajes positivos porque son muchos más los positivos que los negativos.
A mí, joder, vengo por parte de cooperativas, pero sabéis que estoy en la actual, lo sabéis todos, no lo voy a ocultar. Ahora, cuando yo pienso si seguiremos adelante o no, me hago una respuesta a mí mismo. Digo, tenemos una calidad superior, contrastada por la administración. Tenemos una filosofía de empresa en la que siempre, siempre el consumidor tiene que ganar con lo que hacemos. Es imposible que esto no salga adelante. Creo que como yo y con lo que conozco, la mayoría de las ganaderías y agricultores que tenemos piensan igual y lo hacen igual. Con lo cual, optimismo a tope, a tope, a tope, a tope, lo del dinero de lo que se gasta en la alimentación. Pero si cada vez destinamos menos a alimentación, la gran distribución nos da los datos, ya estamos en torno al 15-17% solo en alimentación. Yo gasto más en... Yo compro leche también, ¿eh? Como vosotros. Gasto más en los aparcamientos en Pamplona que en leche. Entonces, por eso que se puede gastar, se puede gastar, es decir, que no, por ahí no se nos va a ir el dinero. Yo no conozco a nadie que me diga, ¡jo, Juanma! Oh, ahorrando la alimentación, ¡buah! ¡Qué viaje me pego! No, ni al contrario, ¡joder, qué tal! ¡Arruinado! Me cuido tan bien alimentándome que me he arruinado. Estamos todos que no, ahí no se nos va el dinero. Y de verdad, ¿eh? Qué mal contamos lo bien que lo hacemos. Quedémonos con eso para que, venga, pues a ver. Y, joder, que tenemos profesionales magníficos en Navarra que saben contar las cosas, medios de comunicación, por supuesto, y presentadores, que es así, es que lo tenemos, pues vamos a contar esto. La parte negativa, creo que, no sé, yo estoy ilusionado con lo que hacemos, por eso la tristeza con lo que les miro a las vacas, es decir, y bueno, y se lo decía antes a Miquel, veo tan absurdo, tan impensable, tan, no sé, que sería tan malo para la sociedad que se cerrasen estas ganaderías que solo por eso no se van a cerrar. No sé qué va a pasar, pero solo por eso. Miquel, ¿cuál va a ser desde Intia vuestra aportación para ese optimismo, para ese punto positivo? Bueno, pues en principio necesitamos, bueno, y estamos hablando aquí, ¿no? Y poco más para añadir, compromiso por parte de todos, ¿no? Empezando por la ganadería, que lo está haciendo muy bien. Igual no sabemos transmitir lo bien que están haciendo, o que estamos haciendo, y hablo en plural, lo estamos haciendo muy bien a todos los niveles. Hay que dar a conocer de que lo estamos haciendo bien. Nosotros desde nuestra parte de Intia, pues lo que tenemos que es buscar la rentabilidad de esas explotaciones, que en este momento es muy difícil, y tenemos que trabajar a nivel intensivo. La rentabilidad, que los porcentajes ahí los tengo, son muy altos de lo que es alimentación, y con lo que ha subido, es muy difícil de trabajar y sacar alternativas a la producción en intensivo. Pero bueno, es un reto que tenemos nosotros, pues en las ganaderías, me salía la otra palabra, en las ganaderías que son dependientes de tierra, tenemos que buscar alternativas. Tenemos fincas experimentales que estamos trabajando con los animales. Son fincas, una en concreto, que trabajamos en la de Roncesvalles, que trabajamos en ecológico, que bueno, que estamos haciendo estudios a nivel de ecológico, pero se puede trasladar perfectamente a nivel a la producción convencional, y podemos ver que podemos, al principio ha comentado algo Fermín, igual tenemos que modificar sistemas de producción para que sean rentables. Eso técnicamente nosotros es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ver si existe esa posibilidad de en estos momentos de crisis, y que se puedan trasladar al futuro, podamos aplicarlos en las explotaciones, sea en ecológico o sea en convencional. Perfectamente se pueden trasladar. Y luego concienciar a la sociedad de todo lo que hemos estado hablando aquí, de que hay que consumir producto local y que da riqueza y genera riqueza en la población local, ¿no? Más o menos un poco desde el punto de vista nuestro, ¿no? Desde Intia, ¿no? Y luego, bueno, ya he dicho de que nos tenemos que concienciar, o que tenemos que tener un compromiso también la administración, y que sí que da apoyo y que tiene que hacer cumplir una serie de normas que da seguridad alimentaria a los consumidores, y por supuesto los consumidores que sean conscientes de la problemática que hay y cómo pueden contribuir para que esto mejore, ¿no? Fermín Gorraiz, te ha tocado cerrar esta mesa de debate. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué pasaría hoy en Navarra si desaparece el sector ganadero? Muchas zonas de Navarra se abandonarían, pero no ganaderamente,
se abandonarían de todo, porque no podría haber pueblos, porque los montes comerían a los pueblos. El turismo rural tan apreciado que hay ya no existía, no existiría. Yo creo que tenemos que hacer, aparte de todo lo que hemos hablado aquí, está todo ese tema de conservación del territorio, de norte a sur, porque en cada sitio hacemos, en cada territorio hacemos nuestro papel. Y en este caso, aparte de producir alimentos de calidad, es una labor de conservación, de mantenimiento y de que existan los pueblos, que si no los pueblos desaparecen, porque también hay muchas zonas de Navarra que exclusivamente es actividad ganadera y turística, pero sin ganadería el turismo desaparece. Muchísimas gracias a los cinco por vuestras aportaciones. Decía yo hace media hora que tendríamos turno de abrir el debate, de que participaráis quienes estáis en esta sala. No sé si alguien quiere intervenir, si queréis plantear alguna cuestión a los invitados que tenemos en el escenario, ejercer alguna reflexión, es el momento. Si no, luego también tendremos tiempo ya con un café de hablar más de tú a tú, que yo sé que en los foros abiertos a veces nos da vergüenza. Sí, tenemos, por favor. Un segundito, que le van a acercar un micrófono. Bueno, yo quería un poco hacer una reflexión. Se ha preguntado si había distribuidores y de organizaciones de consumidores, pero se ha preguntado si había ciudadanos. Entonces, yo creo que uno de los problemas que hay un poco con el, sobre todo con la imagen del sector primario, es de que muchas veces no admite la situación real. El sector primario tiene un problema, que es que ocupa la mayor parte del territorio y, por lo tanto, tiene consecuencias todo lo que hace, ¿no? Tanto el agrícola como el ganadero, prácticamente lo que ocurre es el modelo un poco es el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo primero. Por supuesto que el sector primario, la ganadería, la agricultura, presta una serie de servicios, es decir, económicos, produce alimentos, etcétera, etcétera, pero también produce una serie de impactos, ¿no? Y continuamente estamos viendo, o se ve, que los impactos no nos interesan, nos interesa un poco la otra parte, ¿no? Y realmente no se puede llegar a una situación un poco de emprender las cosas y de tomar un poco posturas un poco que sean realistas si no se parte de esas dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, se está hablando de lo de la granja a la mesa, ¿no? Se ha comentado Félix Variain, es decir, y es verdad que ya está empezando a haber estudios que están hablando del impacto que tendrá sobre los costos de producción y sobre los costos de la alimentación, ¿no? Pero, claro, tampoco es difícil o tampoco es fácil de venderle a la población de que, por ejemplo, con el tema del nitrógeno, pues con lo de la granja a la mesa se va a disminuir de 60, de 60 a 30 el exceso de nitrógeno que se está aportando, ¿no? Es decir, porque al final lo que estamos haciendo también es ir contaminando todo, ¿no? Es decir, de alguna manera algo no se está haciendo bien. O con el tema del glifosato, que sean precisamente las organizaciones de ganaderos y de agricultores las que estén en contra de que eso se prohíba, ¿no? Es decir, yo creo que nadie es más ecologista que nadie, ni los ganaderos son los más ecologistas, ni los cazadores son los más ecologistas, ni los ciudadanos son los más ecologistas. Al final, lo que se haga con la agricultura y la ganadería, con la alimentación, tendrá que ser un acuerdo ciudadano en el cual todo el mundo tendrá cosas que decir. Y, por supuesto, que si hay incrementos de costo, tendrán que repartirse en toda la cadena. Es decir, la distribución tendrá que asumir su parte, los ganaderos tendrán que asumir su parte y, por supuesto, los consumidores tendremos que asumir nuestra parte, ¿no? Entonces, yo creo que hay otro tema también que yo creo que es un poco también de reflexión. Nadie nos acordamos que hubo una crisis de materias primas en el 2007, no sé si os acordáis. En el 2007 subieron los precios de las materias primas, se decía que era por el tema de los biocombustibles, etcétera, etcétera. Esa crisis a nivel ganadero llegó pues casi hasta el año 2012-2013 y fue una,
una primera sarracina de explotaciones ganaderas. A nivel de explotaciones de porcino, pues desaparecieron un montón. También desaparecieron un montón de otro tipo de explotaciones, ¿no? Tampoco decimos que durante el periodo desde el 2007-2008 hasta aquí, el sector ganadero se está beneficiando de unos precios de los cereales anormalmente bajos. Y eso ha permitido que la ganadería intensiva, sobre todo el porcino, pues haya tenido el incremento de producción que ha tenido, ¿no? Entonces, realmente, nos estamos basando en una serie de materias primas que estamos importando de fuera. Aquí estamos, como digo yo, somos ensambladores de cerdos, como ensamblamos coches en Volkswagen. No es una empresa, es decir, estamos haciendo la parte sucia del proceso. En el resto de los países de Europa ha ocurrido algo parecido aquí, pero no con la intensidad que ha habido aquí. Es decir, realmente en algunos países ha habido una reforma agraria. Aquí yo no la he visto nunca por ningún sitio, ¿no? Es decir, de realmente querer crear explotaciones de una cierta viabilidad, es decir, con acceso a la tierra en unas condiciones más o menos buenas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos un poco reflexionar en ese sentido. No sé si es tarde, a lo mejor después de esta crisis, pues ya no hay nada después, ¿no? No sé si es tarde, pero creo que deberíamos reflexionar un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, que nos hemos aprovechado de la globalización, ahora la globalización nos está pasando la factura, algo quedará posiblemente. Lo que quedó después de la crisis anterior de materias primas fue menos explotaciones, más concentración de la producción en menos manos. Posiblemente ahora volvamos otra vez a tener otra situación similar. Y tenemos, yo creo que que deberíamos un poco también reflexionar, es decir, en ese sentido, es decir, qué es lo que se puede hacer, si es que se puede hacer algo, ¿no? Pues si queréis hacer una pequeña aportación, os pido por favor brevedad para brevedad, cumplir los brevedad tiempos. Brevedad, porque bueno, la verdad que ha sido un compendio y un análisis muy pormenorizado, ¿no? Yo hay una cosa que discrepo totalmente, ¿no? Cuando se habla de que hay que hacer algo por el medio ambiente, volvemos a incidir o se vuelve otra vez a incidir en este tipo de comentarios que parece que los que no hacemos por el medio ambiente somos nosotros. Es evidente que en algunas zonas hay unos problemas de nitratos, como en otras zonas pobladas hay otros problemas de otro tipo. ¿Qué hay que hacer? Corregirlos, y en eso se está, ¿no? Es evidente que en eso está. Pero también me gustaría a mí que cuando se corrijan aquí, donde no estén corregidos, que será el resto del mundo, se ponga medidas, o por lo menos se diga, señores, estos no han corregido nada, y nosotros sí. Cuando se habla también de impactos, es que aquí el único que ha sufrido el impacto es el productor. El único que ha sufrido el impacto es el productor. De todas las medidas que hay, nosotros estamos encantadísimos de corregir, pero claro, esas correcciones que luego redunden en mejores precios para nosotros, porque de momento en lo único que han redundado son en costes que han provocado desaparición. En un 90% estoy de acuerdo con usted, pero insisto, en estas dos cuestiones yo creo que no. Y, por supuesto, yo creo que no hay ningún ganadero, ningún agricultor que se levante por la mañana con ánimo de… O sea, yo creo que el ánimo es de producir alimentos y que, evidentemente, a partir de ahí, todo lo que hemos hablado es fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, eskerrik asko. Luego, como les comentaba, tendremos tiempos de charlar más de tú a tú en el momento del café. Os voy a dar las gracias a los cinco por haberme acompañado en este escenario. Agustín Poblador, jefe de sección de producción animal, servicio de ganadería del Gobierno de Navarra. Un placer, eskerrik asko. Yes. Mikel Dazabal, coordinador de ganadería de Intia. Eskerrik asko, muchas gracias por acompañarnos, Mikel, esta mañana. Eskerrik asko, zuri. Félix Bariain, presidente de la UAGN. Un placer tenerte en este de foro de debate. Juan Magarro, por supuesto, como siempre, muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias. Representando a UCAN. Y Fermín Goraiz, presidente de HNE. Eskerrik asko, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, chicos. Pues si queréis acercaros a vuestros. Y les damos, por supuesto, un fuerte aplauso. Por este foro de debate que se ha desarrollado durante más de una hora en este foro IRIA que estamos celebrando en este Hotel Alma Pamplona durante esta mañana de viernes. Foro que está a puntito de finalizar. Nos queda solo la despedida
Y, como les decía a continuación, y para poner el punto y final a esta jornada, me gustaría ceder la palabra a Ignacio Gil, director general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Navarra. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que cuando preparábamos ya hace bastante tiempo este foro, pues pensábamos tocar o planteamos a Diario Noticias orientar un poco el debate hacia una serie de puntos que evidentemente se han visto superados por la situación actual. Pero sorprendido también porque no se ha monopolizado el debate que hemos asistido hoy en torno solo y exclusivamente a la situación que ha provocado la crisis Ucrania, sumada a la que ya venía arrastrando de precios altos, sino que han salido pues algunas cuestiones de las que precisamente planteamos a Diario de Noticias y algunas otras que sí que me gustaría un poco aclarar. Hay una novedad y que es algo que se repite, que ha salido y que parece ser que es una de las líneas a trabajo que nos habéis puesto encima de la mesa, que es superar esa desconexión y desconocimiento de la sociedad de lo que es el sector agrario y también ese saber hacer y hacer saber qué supone el sector y lo que son nuestros productos. Lo vamos a tomar en el debe nuestro y veremos a ver de qué manera conseguimos trabajar en esa línea. Otro debate interesante que ha salido, toda la parte verde de la nueva política agraria comunitaria, pues ha salido la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de la biodiversidad, incluida dentro del New Deal y que han sido incorporadas a su vez al plan estratégico de la PAC. Bueno, yo siempre lo he dicho y lo digo también en gabinete, estas estrategias mediáticamente suenan muy novedosas, Félix, pero realmente la hoja de ruta que marcan es la hoja de ruta que el sector ya lleva recorriendo muchos años. Es decir, la eliminación de materias activas en agricultura es una constante y se ha venido incrementando en los últimos tiempos. Cada vez hay mayores limitaciones al uso de fitosanitarios. La reducción de antibióticos ha sido espectacular, sobre todo en ganaderías extensivas. Se ha bajado más de un 30%. El respeto a las condiciones medioambientales, pues evidentemente también ahí tenemos las zonas vulnerables a nitratos. En este caso en Navarra pasó la superficie de 26.000 hectáreas a 96.000 la pasada legislatura y ahora se va a volver a incrementar. Es decir, cada vez hay más superficie protegida. No solo eso, sino que los planes de actuación que se han presentado a Bruselas ya suponen un 20% en la reducción de aplicaciones de unidades de nitrógeno por hectárea. Es decir, se va avanzando en esa línea y por lo menos a mí esas estrategias verdes no me suponen ningún problema. Y otra cosa, Félix, todas estas, y os lo he dicho alguna vez, yo creo que tenemos que hacer del medio ambiente un aliado de la actividad también. No hay que ver solo las pegas o qué nos supone las restricciones medioambientales que tenemos, sino que tenemos que ir de la mano. Yo creo que puede ser una herramienta, y ha sido, y así se incluye en los PDRs. Debate importante que ha salido también, el tema de las macrogranjas. Hombre, yo creo que a nadie le queda ninguna duda la apuesta de este Gobierno por un determinado modelo de explotación. Ya no estamos hablando de intensivo o extensivo. Como se ha dicho aquí, fuimos pioneros a la hora de fijar tamaños máximos y distancias absolutamente en todas las explotaciones, en todas las especies ganaderas en Navarra. Como sabéis, en el caso del vacuno, pues a través de una sentencia judicial, ese decreto foral quedó sin marcar ese tope máximo de cabezas de 1.250 UGMs por explotación. A día de hoy se modificó o se intentó modificar la Ley de Sanidad Animal. Como sabéis, esta iniciativa no ha salido adelante en el Parlamento. Tenemos una moratoria vigente
hasta el 30 de mayo y la intención es, a través de una proposición ley, pues hacer una prórroga de esa moratoria. Pero no hay duda de que nuestra postura, tenemos claro que las macrogranjas pues tienen un impacto desde el punto de vista social, medioambiental, incluso sanitario, que sí que incrementan o puede tener perjuicios tanto para otras explotaciones como para la cabaña ganadera. En ese sentido, simplemente decir que nosotros tenemos claro que no es un modelo que sirva para Navarra. En cuanto a la crisis, pues sí que queríamos decir y repetir un poco lo que ya ha dicho la consejera. Evidentemente va a suponer una revisión de las estrategias a nivel europeo, sobre todo en lo que se refiere a todas las cuestiones energéticas y también de materias primas. ¿Cómo nos toca a nosotros? Pues con una revisión del plan estratégico de la PAC. Evidentemente es un plan que se ha diseñado para una situación y que entendemos que ahora no es adecuado. ¿En qué se está trabajando ahora? Flexibilizar alguna de la normativa que viene recogida ahí. Entre otras cosas, las superficies de interés ecológico, alguno de los ecoesquemas que planteaba dejar bandas sin cosechar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vemos? Pues que necesitamos también otro tipo de medidas que pueden ser ese paquete o esas medidas de choque. Perdonad porque voy a acabar asfixiándome. Bueno, ese paquete de choque que decía la consejera. Activación de medidas de regulación de mercados, que parece que ya se han puesto en marcha. Medidas fiscales, créditos blandos, incluso ayudas directas. Todas estas posibilidades se están estudiando ya a día de hoy. Pero evidentemente yo creo que la solución, y lo habéis dicho también, es ese pacto de Estado donde realmente se pueda repercutir esos incrementos de costes directamente al precio que percibís por vuestros productos. Y sin más, pues eso es todo. Ignacio Gil, director general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Navarra. Eskerrik asko, muchísimas gracias por cerrar este foro y día sobre el sector ganadero en Navarra. Un foro en el que hemos tenido titulares muy interesantes durante toda la mañana. Para mí ha sido un verdadero placer moderar la mesa de debate. Y antes de finalizar, por supuesto, agradecer de nuevo el trabajo de los patrocinadores de este foro IRIA, organizado por Diario de Noticias y patrocinado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y también por la empresa Navarra Covegan Comercial Veterinaria Ganadera. También muchísimas gracias a todos los asistentes, a todas las asistentes en esta sala del Hotel Alma Pamplona, también a toda la gente que ha seguido la sesión vía streaming por noticiasdenavarra.com. Seguiremos conversando, seguiremos hablando en distintos foros IRIA. Ahora es, como les decía, momento para el café. Detrás hemos preparado un pequeño aperitivo para que podamos seguir conversando. Muchísimas gracias, eskerrik asko y buen fin de semana.